A ver, chicos, vamos a comenzar para que puedan dar su examen. Referente al repaso de geografía, hemos visto la primera actividad que es la ganadería, en la cual lo vamos a definir que es un conjunto de prácticas y técnicas dedicadas a la cría de animales domésticos, como la producción de alimentos y productos de otro tipo, ¿no? Ahí también vamos a encontrar los tipos de ganadería, la extensiva, donde se hace en campo, la intensiva, que es hogar reducidos, y la mixta, que es la combinación de ambas. Después, según sus principales ganaderías, tenemos los bovinos, los porcinos, tenemos los ovinos, los caprinos y los aves de corral. Bien. Después también hemos mencionado las prácticas que se dan, que es la alimentación, la reproducción y la sanidad, ¿no? El impacto ambiental que lo genera en sí la parte de la ganadería, la parte económica y de comercio que produce la ganadería, los retos a futuro. También hemos visto lo que es la industria, que se está dividida en primaria, secundaria y terciaria, ¿no? La innovación tecnológica, el impacto económico y social, los retos a tener, y hemos visto el turismo, que hemos dado que el turismo se divide en turismo recreativo, cultural, de aventura, de negocio, rural, ecológico, y bueno, y también lo que genera ingresos e inversión para la infraestructura, ¿no? Y los desafíos que se tienen que dar en caso de la turismo. Bien, chicos, igual ya saben, les voy a enviar a través de lo que es el grupo de su WhatsApp personal los exámenes, ¿ya? Ya saben que la entrega del examen. Ratito. Ya saben que la entrega del examen. Ya, a ver, un ratito. Es terminado. ¿Ya? A ver, un ratito. Un ratito, chicos, un ratito, un ratito. Ratito, chicos, un ratito, un ratito. Ah, no, no, acá está, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya. A ver, tengo a Tapia. Ah, tengo a Erika. Ah, tengo a ¿quién más? Sayumi. Tengo a Rufasto. Me avisan si le llegó el examen. ¿Me confirman, por favor? Ya, ok. ¿Lo demás? Ok, muy bien. Comiencen, chicos, comiencen. Ya. Buenos días, Saray. Te llegó el examen, ya te envié, confírmame. No te preocupes. Erika, ¿te llegó el examen? María Ulloa, ¿te llegó el examen? Sami, Erika, confirmen, por favor. Ok, María Ulloa, ok, Erika, muy bien. Comiencen, chicos, comiencen.
profesor. Dime, Profesor, ¿te escucho? en la pregunta 1 la dice agricultura costeña, pero no vimos eso. ¿Cómo, cómo, cómo? No vimos agricultura costeña. ¿La costeña? Sí. A ver, un ratito, a ver. Pero ustedes han visto la agricultura con el otro profesor, ¿cierto? Nosotros hicimos el tema 7 del turismo, nada más. No hicimos ni el tema 5 ni el tema 6. ¿Cómo que no han hecho el tema 5 y el tema 6? Está en el temario. En el temario está, yo tengo el temario. En el temario está que en el tema 5 y tema 6 han hecho ganadería y lo que es industria. No está. En el temario está, hijo. El tema 5, el tema 6 es industria y ganadería. Pero no hicimos eso y no. Hijo, yo no puedo mandar algo cuando el profesor anterior me ha dejado los temas que hicieron. Claro, pues hijo, yo no voy a dejarte, yo no voy a ponerte unas preguntas cuando yo ya hablé con el otro profesor y me mencionó que ya había hecho sus temas. Claro. Porque en el temario hice bien claro. O sea, en el temario de ustedes de primaria. Ya, en el caso del curso de geografía, ustedes tienen ahí que en el tema 5 y tema 6 han avanzado este tema. Sabes que el profesor me está engañando. Ahora, yo voy viendo el temario de ustedes, en el caso del curso de geometría, ustedes tienen ahí, en geometría, tienen. Un ratito. En geometría tienen que en la semana del 9 al 13 de septiembre han hecho ganadería. En el del día de la semana del 16 al 20 han visto industria y conmigo, que recién yo inicié el 23 con ustedes, he visto turismo. Si ya habían visto ustedes los temas anteriores, porque el día 2 del 6 ha habido el examen de mensual. En cambio, esas fechas que te digo, esas semanas que te he dicho, han visto ganadería, industria y luego conmigo han visto turismo. Y esta semana que es 30 hasta el 4, no, que habíamos hecho repaso, y del 7 al 11 estamos tomando el examen. Ahora, en la pregunta del examen de ustedes, de geografía, a ver, déjenme abrir acá. En la pregunta número 2, en la pregunta 2. Dice, es la principal zona productora de camellos en el Perú. ¿Sí? Esa es la pregunta 2, hijo, confírmame. No, No no lo te escucho, escuché, profesor. confírmame. ¿Es la pregunta 2 o no? Fasto, ¿me escuchas? Sí. Ya, la pregunta es esa, ¿sí o no? No lo escucho. ¿Puede repetirlo? La pregunta 2, hijo, del examen de geografía es referente a: ¿es la zona productora de camellos en el Perú? ¿Esa es la pregunta 2? Sí. Ya. Camélidos son en sí la llama, la alpaca, la vicuña. Eso sí hemos visto porque todavía ahí está la respuesta.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Acaba el tiempo del Zoom, entran al nuevo link que les voy a enviar, chicos. Ya, por favor, ya vayan enviando su examen. Los que han terminado, vayan enviando su examen. Continúen, chicos, continúen. Tenemos hasta las 12.
Envía Tapia tu examen al WhatsApp, por favor. Y ya te puedes retirar, hijo, bien.
Ok, Rufasto, ya recibí ya. Ok, gracias, bendiciones, buen día.
A ver, chicos, estamos ya a 4 minutos que acabe el examen. Vayamos acabando. María huyó a Erika. Vayamos terminando. Ya, María Ulloa, lo recibí. Gracias, bendición, de buen fin de semana. Vamos, Erika, terminando, Erika. Erika, le voy a dar 10 minutos más, ¿ya, hija? En 10 minutos, que son las 12, 12 y 10, me lo tienes que estar enviando, por favor, ¿ya? ¿Me confirmas si me entendiste? Ok, por favor. Por favor, te espero 10 minutos, hija.